nosotros estamos ubicados en el Centro Artesanal Municipal, ubicado en calle 29 de Mayo 1463, en el segundo piso, local número 29, y aquí trabajamos junto a Inés Zambrano Mercado, que con ella tuve la oportunidad de viajar al Congreso Nacional y también a Quintay, que con ella confeccionamos la historia de Magallanes en Piro Bravo. Fuimos a colegios rurales y urbanos, mostrándole a los niños lo que ha sucedido en la historia de Magallanes. Nosotros hacíamos una temática muy bonita, le preguntábamos a los niños dónde está la mitad de Chile geográficamente. Muchos apostaban por Santiago, Valparaíso, pero el centro geográfico de Chile lo tenemos a 54 kilómetros de Punta Arenas. Entonces eso le llamó la atención a los niños y podían ellos jugar, medir en el mapa y claro, se encontraban con que Punta Arenas es el centro de Chile. A mí siempre me ha encantado lo que son las etnias. Me lleva más como la parte espiritual, la parte cultural y lo que ellos hacían. Ubicado en el segundo piso del centro artesanal, hago una invitación a la gente para que venga a apreciar la historia de Magallanes y el local es el número 29, Artífices.